Supuestamente quieren hablar con ustedes sobre un convenio para tipo de herida y todo eso, que vayamos para allá. Sí, ya me ha comentado la jefa de los taxis que están poniendo seguro médico. Sí, afirmo. ¿Qué desea usted? Pues me había dicho la directora que tenía que venir a hablar con ella. Sí, conmigo también puede hablar. Vale, pero es que no sé para lo que me necesita. Me ha llamado ella. ¿Cuál es la situación por hospital? Sí, yo que queremos contactar con... Esperando... Bueno, ahora te cuento un momento. Queremos contactar con un cargo de la policía porque la seguridad ha pasado a ser privada y queremos saber si la policía se hace cargo de los seguros de sus trabajadores o cada trabajador tiene que pagar. El capitán va a hablar con los jefes de médico. ¿Vale? ¿Puede usted o tiene...? Sí, sí. El precio para las curas y todo eso, ¿no? Sí, voy a mirar el tema de los precios, ahora te hago aviso. 10-4. ¿Usted personalmente estaría interesado en que lo pague cada uno el suyo o cómo? A ver, depende del precio total, depende de lo que nos salga. No, estaba aquí en mi mente. Pique, ¿has hablado ya algo con el...? Sí, le aviso lo de... que le saldría más rentable hacerlo conjunto y... vale, entonces a la policía se le haría seguro conjunto, ¿no? ¿Cuántos trabajadores son ahora mismo en la comisaría? Depende, porque ahora mismo, por ejemplo, tengo a dos opositando. Entonces, esto es muy variable. Sí, pero al fin, a grosso modo... Pues ahora mismo creo que somos 11. Te vas a hacer pack. Vale, parece. Vale, y el tema de los pagos, ¿cada cuánto tiempo se realizaría? No me vais a enfadar. Si me haces el pago mañana día 23, pues sería el 23 del siguiente mes. Escúcheme, señorita. Vale, muy bien, pues ya está. Sí, supongo que sí. Voy, de todas maneras tendré que hablarlo con los compañeros, ver cuánto dinero tenemos en el arca de la comisaría. Y pues ya mañana si quieres les traigo el pago. A ver, vamos, que yo le tomo nota. ¿Podéis apartar de la puerta, por favor? Pero tú que eres autista, que me lo digas bien. Hable con respeto. ¿Qué, señor? Bueno, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Bueno, Sofi. ¿Qué quieres? ¿Por qué hay tanta gente desnuda aquí? ¿Y qué hace Joto aquí? ¿Otra vez tiritas? No, no. Bueno, gente, no, solo vean una de Ferran. Bueno, mañana os hago el pago, ¿vale? Ok. Perfecto. Capitán. Vale. He organizado ya todas las patrullas. A ver, señor. Vale, ya nos reunimos un poquillo y hablamos del tema de los pagos estos. Que le estoy hablando. No quería interrumpir el negocio que tenía usted con la señora. Las formas, yo a usted no le he tratado mal. A mí, si quiere venir al hospital, me viene, me habla y me respeta. No me levante la voz, no voy a hacer que la levante yo, ¿ok? ¿Me puede aclarar cuál es el problema? Que viene usted y me grita y grita a mis compañeros. Yo no he alzado la voz en ningún momento, yo no sé a qué se refiere. ¡Pueden quitar de la puerta! Eso es lo que has dicho, socio. A ver, me ha dicho la jefa que estaban atrancando la puerta, que si podía salir. Lo ha dicho ella lo primero. ¿Podéis quitar la puerta? Bueno, pero yo, a ver, tendremos que apartarnos de la puerta para poder salir. Vale, pues ella tiene la confianza suficiente conmigo para decirme lo que tengo que hacer. Bueno, y usted se calla la boca si yo hablo, porque soy un agente de la ley. Y si no quiere acabar en el calabozo, más vale que deje de decir tonterías. ¿Vale? Mejor. Esta noche acaban los moraicos en la cárcel, ya verás. Ferran, se añade a Z3, ¿vale? ¿Van a seguir? ¿De qué? ¿Quieren acabar en la cárcel esta noche? ¿Quiero echar a las 7 allí? ¿Por qué vas a meter en la cárcel? A ver, cuéntamelo. ¿Por estar faltando respeto? Yo en ningún momento le falta el respeto. Has sido tú el que has faltado el respeto en el primer momento levantando el pelo. Escúchame, chavalín. Mira, me voy a ir porque no tengo ganas de follón, pero vamos. Mira, te vas porque no tienes argumentos, socio. Así funcionan las cosas. Tombo, está con un cuchillo. Allá. Ya lo sabes. 10-4. Hola, vámonos. ¿Tú también? ¿Y acaso he hablado? Señores, nos calmamos ya. ¿Nos vamos a calmar esta noche o...? ¿Acaso he hablado? ¿Nos vamos a calmar esta noche? Yo he hablado. Suéltale, anda. Si le suelto, ¿va a dejar de tocar las narices? ¿O nos vamos a dar paseo? Nosotros no hemos tocado las narices en ningún momento, que le suelte. Venga, que no vuelva a replicarme. ¿Dónde se encuentra la MS? La celda. Las cosas como deben. Ah, mira, el comisario. Por cierto, tendrá que hablar con... Sí, tengo que hablar un montón de cosas con ustedes. Por eso. De momento vamos a tratar a esta gente. A ver si me acuerdo cómo se salía. Compañero, no le haga caso a la señorita sobre lo que pasa ahora mismo. Está cambiando las cosas. Estoy cambiando las cosas. ¿Queréis que revisemos las cámaras? ¿O lo hacemos también en el juicio de mañana? Revisamos las cámaras si quieres. Paren la guerra un momento. Si quieres revisamos las cámaras y vemos cómo... Vale, vamos a la reunión de los demás. Bueno, si quieres revisamos las cámaras y vemos cómo pegan a los presos en Calabazo, ¿le parece? ¿Podemos dejar un momento la discusión, terminar el trabajo y lo aclaramos? Sí, bueno, yo me tengo que llevar a estas dos personas al hospital. Hostia, tú te has quedado aquí de servicio de noche, ¿eh? Bueno, es que tú te vas a dormir temprano. Pero si te vas tú a dormir antes que yo. No quiero aplicar descuentos ya que anteriormente nos hemos ido supuestamente de la fuga. Nos hemos ido sin pagar, porque sí. ¿Qué ha pasado? Vale, pero está la directora por aquí. Somos copropietarios. Ah, vale. Bueno, vamos a aclarar el tema, ¿o no? Que yo todavía no me estoy enterando de qué es lo que pasa. Quiero yo aclarar tema. ¿No os dije yo ayer que iba yo a venir hoy a pagaros esto? Sí. ¿Y por qué no les habéis atendido sin cobrarles que iba yo a venir hoy a pagaros? Porque la normativa es que hasta que no se realiza el pago, porque ya nos ha pasado con los mecánicos, hasta que no se realiza el pago no se hace. El tema del precio, he estado hablándolo con el ayuntamiento y me lo han dicho, que el tema del precio a nosotros nos lo deberíais de poner más bajo, que si no accedéis a ponernos más bajo, los proveedores de Delta se vamos a ser nosotros, y nos han dicho literalmente que os cobremos lo que nos dé la gana. Entonces yo lo que quiero es eso, negociar un precio justo, pero tanto para la venta de los taxes como para el seguro médico. Mira, taxes necesitamos 3, a tus 3 rangos más altos les deja seguro gratis, ¿no? No, lo que nosotros necesitamos es un precio total. O sea, si yo no puedo decir que me haga a nosotros, nuestros 3 o 4 rangos, el precio más bajo y que luego me cobra 7.500 por los demás. ¿Vale? Y nosotros, si hacéis una llamada porque tenéis cualquier problema, tenemos que acudir y nosotros no cobramos nada a nadie, ¿verdad? Pero porque ustedes sois un... No, perdona, la comisaría es privada igual que el hospital. Ah, la comisaría es privada. Sí, la comisaría es comprada de sangre igualmente que el hospital. Ah, que la compró por ti. Sí. Ah, vale. Por lo que te estoy diciendo, entonces, que hay que negociarlo todo. A ver, vale. Entonces, que eso no lo sabíamos. Claro, a vosotros os dicen mejor precio porque sois más. Sí, el problema es justamente ese, que somos más, pero somos más hoy y a lo mejor somos más mañana y a lo mejor somos menos pasado mañana. ¿Y qué solución propone? Pues lo que quiero, un precio único al mes. Se me puede negociar si queréis de mes a mes, pero si aumentamos mucho la plantilla... Bueno, la cuestión es tener un precio único, porque si yo mañana contrato a 2 personas, no tenga que venir a pagaros 2 personas. Si pasado mañana he hecho a uno, pues ahí se me ha quedado uno de colgando. Lo que quiero es eso, un precio único. Yo vengo, lo pago. Si el mes que viene os digo, tengo tanta gente en la plantilla, lo volvemos a negociar. Que tiene que subir un tanto, pues subir, lo pago. Si pero tenés el mes completo pagado. No tenés que estar viniendo aquí cada vez que contrato a una persona. Pero esto ya sí que tiene que ser si ella da la aprobación. Te ponemos un precio base. Y... nosotros vamos apuntando en la base de datos. Si hoy curo a 3 policías, te apunto 3 policías. Y a final de mes, si los he tenido que curar 50 veces, pues tú pagas las 50 curas a un precio diferente, inferior al resto de la ciudad. Vale, eso me parece bien. ¿A ti qué te parece? Una cuenta mensual, que es lo que yo estoy buscando. Por cierto, te voy a poner una bendita porque es que me estoy poniendo un poco nerviosa. Sí. Es que me queda un poco deshidratado. Sí, no, te invita a la casa. Yo le he dado la bebida, pero se me ha olvidado. No, si la bebida si me la has dado no me da cuenta. Me la he bebido antes de... Pues te he dado 3. Oye, eso me recuerda que soy anoréxica. Sí, es que me lo tenéis que recordar. Pues yo también voy a comer. No soy anoréxico, pero...